Queridos amigos, ¿cómo están? Estamos felices de hoy día hacer un review de un Baby Base, en este caso, que acaba de llegar acá a Lima, Perú, de la marca Corban. En este caso, este modelo es el Corban Custom Plus. Y voy a hacerles el review completo de este instrumento, porque número uno, suena genial. Número dos, se ve fantástico. Y lo tercero, es muy cómodo. Y hablemos un poquito de esta línea. Este es el modelo Custom por la forma en que tiene el instrumento. De hecho, se ve genial. Yo lo subo un poquito acá para que puedan verlo. Muy parecido al Ampex, pero más compacto para que sea más práctico a la hora de transportar. El sonido es genial. Vamos a hablar un poquito de las maderas. En este caso, enteramente está hecho con cuerpo de roble, que usan madera nacionales de mismo Colombia. Esta marca es hecha en Medellín, Colombia. Todo el brazo también de roble. De hecho, Corban lo que tiene es que trabaja exclusivamente con maderas. Me encanta el scroll o la cabeza, como pueden ver acá. Se ve un acabado muy fino. Y de hecho, si lo muestro a esta cámara, lo van a poder ver un poco mejor. Pueden ver el logo de Corban. El scroll, como les comentaba, que es hecho 100% a mano. Las clavijas, en este caso, que son wicker, están muy buenas, están muy suaves. De hecho, este Baby Bass usa, en esos momentos, cuerdas de Dario y se siente la calibración muy bien, y al momento de afinar estas clavijas responden muy pero muy bien. Tiene el diapasón de Purple o palo violeta, se ve hermoso, no está pintado, así es el color de este diapasón. De verdad que luce fantástico. Pedimos que pongan puntos guías para poder, como bajistas, tener una entonación más exacta. Así que eso está genial. Y acá el Plus, por eso es la serie Corban Custom Plus, tiene este extensor. Y lo explico un poco. Como contrabajista también, el Baby tiene un cuerpo más compacto. Entonces, yo en lo personal, y yo sé que muchos bajistas necesitan sentir la distancia más parecido a lo que es un contrabajo con la dirección de las cuerdas en lo que son la mano derecha. Entonces, esto de acá ayuda muchísimo para poder tener esa distancia entre el cuerpo mismo de uno como bajista con el cuerpo mismo del instrumento. Y es muy, pero muy práctico usar. De hecho, es algo único que hace Corban Bases. Número uno, recuerden el color de esta madera. Entonces, esta pieza de acá lo hace del mismo material del diapasón. Y eso de verdad que está bien cool, está bien chévere. Sencillamente giro la rueda y esto de acá lo voy a poder guardar y lo aprieto y ya está. Si es que no lo quiero usar, si es que quiero usar de esta forma más pegado al cuerpo, lo cual que también es válido. En lo personal me gusta usarlo mucho así. Así que vamos a sacarlo, a poner más o menos a distancia, y la distancia es bastante amplia la que uno puede ajustarlo. Para mí está genial así, de repente un poquito más. Y lo otro que vamos a hablar también es cómo calibrar el instrumento, ya que es muy práctico. La altura de las cuerdas voy a poder hacerlo desde acá mismo con una llave Allen que viene ya con el instrumento. Así que eso es un super plus para poder hacerlo uno mismo, sobre todo cuando va de viaje y en el clima cambia un poco la altura, o deseas usarlo más alto o más pegado, es muy práctico usar esta llave. Hablemos de las bobinas. Voy a levantar un poquito más el Baby. En este caso está usa puente de metal. Las bobinas están por dentro y son, a diferencia del bajo eléctrico, que se usan pastillas con imanes que lanzan señales, no necesitan contacto. Las bobinas sí necesitan contacto, por eso tiene un sonido más percutido. Esta pieza de acá es de metal,
y también voy a poder sacarla y ponerla con nuestra llave Allen. También la misma bobina voy a poder calibrarla con esta misma llave Allen, así que está genial. En cuanto a cómo funciona, es volumen, tono, es un instrumento pasivo, pero con mucha potencia, y también está genial el tiracuerdas Corban. Voy a poder medir la altura también con la patita, acá, el puntal. Así que es un instrumento A1, con gran sonido para la música latina, incluso para lo peruano que estamos haciendo esa fusión. Así que escuchemos más o menos cómo iría, por ejemplo, un Toromata, una suerte de landó con ese instrumento. Corban Bases Custom Plus en este color acabado genial, gray, que sería plomo. ¡Nos vemos!